Encima de todo es satisfacción de que se y cuando se llega al hogar, bueno, usted también lo entiende, como tiene facilidades aquí, usted está buscando la hogar, pero ahora no puede, mamá no puede, le da ningún ambiente de su lugar y se siente con una frustración. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque ese ambiente en el lugar religioso, ¿eh? Es el ambiente real food. Aquí, en el hotel, hay otro ambiente. Entonces, cuando usted llega, se tiene que manifestar con buen comportamiento, aunque no. Usted tiene que atender con una sonrisa que no tiene que entrar. Usted debe tener esa también en casa. ¿Qué pasa? Se grita a su hijo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando muy bien? Tiene una casa que está en una enojada. Eso es una cosa. Y aquí usted no puede hacer nada, porque sabe que no se puede hacer nada. Entonces aquí está como bajo una presión. Allá usted quiere liberar esa presión. Entonces, esta situación, el dinero, si el dinero pudiera solucionar estos problemas, hace tiempo usted va a ser divertido. Su familia se queda súper intrigada, pero no es posible. Uno tiene que comprender algo en la vida. Hay muchas cosas que están destinadas a un destino. El destino del hombre es algo lo que manifiesta a través de un acto de tiempo. Entonces, en su destino a veces está escrita que cuando vas a llegar a 35 años, te vas a ser rica. Usted puede nacer en la vida miseria, no hay problema. Pero el destino dice en esta vida que cuando vas a llegar a 35 años, te vas a ser rica. Entonces, con mucho se comienza usted lo dejando por aquí, por allá. Llega a 35 años, con esa baracaja que tiene saciado. Y esa riqueza a veces está destinada por 20 años. Usted no sabe eso. Porque usted no conoce cómo la ley del destino trabaja. El dinero sucia por 20 años. Usted ahora con ese dinero, usted piensa que ese dinero jamás va a terminar. Y por aquí, quién sabe qué, por allá, salida, vacaciones, quién sabe qué, todo va caminando de vivos a donde sea. Llega 55 años. La gente piensa que el Señor, no me entiende, ya está cumplido, ¿sabe qué? 55, empieza una cosa y te pierde un poquito. Y a la vez, su abuelito se olvida también. ¿Usted sabe por qué? Esa gente nunca quería con usted. Ellos querían que te quiero con usted. Entonces, lo que uno se explica de amigos y amigas, lo que usted tiene, ¿me entiende?
es por el dinero. No por una dirección, no tengo ninguna persona de disposición de ese dinero. Y el día que usted no tiene ese dinero para gastar, ellos se pasan en la calle como no te quedó. Entonces uno ahora tiene que preocuparse para que el dinero no se desvía su utilidad. Uno tiene que vivir con un ser el valor y el amor de un ser humano. Hay que brindarse al dinero para ser. Entonces, ¿qué tiene esas cualidades? Cada persona, lo que tiene en profundidad, la gente, lo que tiene una espiritualidad, la persona, lo que es un padre. ¿Entiende? Un sabio lo entiende. Se puede llegar hasta poco sin un centavo. Él solamente tiene que empezar a hablar. Vas a seguir esa información. Y dentro de un tiempo, él va a tener algún otro problema. Pero él no se concentra en eso. Él tiene unas cualidades porque la gente está buscando, quiere tener. Esa es la parte bella de un individuo. Y si él empieza buscando ese algo, lo que tenga que prometer, de aquel momento en adelante, su forma de llevar su utilidad va a ser bien. Se aumenta la comunidad, la gente que se acerca con todo su dinero. Y ellos son los que están acercando porque usted tiene paz. Que no está buscando paz en la vida. Entonces, cuando una persona que su desarrollo espiritual tiene paz, no tiene que buscar a nadie. Eso no es decir que es la que es como cuando la gente. Entonces, si usted tiene un hijo que va a tiene una madre de guerra. Y cada vez que lo digan, usted está en loma, está quejando, de que está bien. Automáticamente te vas a perder un tiempo. Si cinco cuadras más abajo hay una panadería. Bueno, señor, ¿cómo está, señor? ¿Qué se ve? ¿Te lo imaginamos en tu bebé? ¿A dónde te vas a ir? No es a la panel más lejos, porque allá usted encuentra un ambiente. Y si ambiente, el pan no produce. El ambiente se produce el individuo. Pongamos usted también a Facundo. ¿Cómo ese hombre ahora me entiende, ya está acostumbrado a despedir de su casa sin dinero, que es un marido. Y pongamos un día el que mandó allá. Ahora no sé cómo se vive ahí, como tiene el hábito de salir sin dinero, se salió sin dinero, investidita y se va a un restaurante y se pidió en el comida. Y cuando ya se terminó su comer, y el mesero pasa a decirme como yo no estoy andando con el mesero comienza para engañar el mesero. ¿Qué clase de cuenta es de? Se llama a la otra gente. Entonces el cómo no está diciendo la mentira. Pero como él no tiene el efectivo al instante, todo el mundo se pierde la confianza en él inmediatamente.
papá llamando a la seguridad. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque la gente de Nueva York no conoce a él como idioma. Pero si está mejor entiendo, tiene sabiduría, pero tiene que estar hecha con la dije por su padre. Él comienza a hablar de la filosofía, de cualquier tema, de cualquier cosa, porque tiene una posibilidad de ser feliz. La gente va a comprar tanta comida, ¿me entiendes? Que si te quedas no puedes comer por su enfermedad. Ya ve la relación. Es algo dentro de mi corazón. Es algo que su propia presencia. ¿Por qué esto no está manifestando? Porque usted no permite. Porque la materia se pasa a esa cualidad suya. Pero la materia es superficial. Entonces, sigue y vea la parte principal, la parte del proceso de su vida, no es algo nuevo o nuevo, no estar afuera de no sé, nada de él, su propia esencia. Y porque ese algo lo que es propia suya, no puede manifestar. Porque usted mismo no tiene, con el afán de hacer quién sabe qué cosa, o sea, no tiene tiempo para entrar adentro de usted. Todas esas cualidades y sabiduría no está en el trabajo, no está en lo que llega, está dentro de todo mismo. Y todo mismo. Y si usted no sabe activar esta, se va a salvar toda una vida con tristeza y confusión. Cuando la fuente de la felicidad está dentro de usted, ¿por qué no te gusta? No. Usted se busca una bella probada, busca una ropa bella, se busca un zapato para ir. Es decir, que su manera de buscar la felicidad está buscando estar afuera de usted en cosas materiales, lo que siempre está cambiando. Y cualquier cosa lo que está cambiando, tanto temprano te vas a traer lo que no te dice. Nosotros como seres humanos estamos buscando a algo que cuando se encuentra jamás se pierde. ¿Por qué usted está tomando? Es para sacarle. ¿Por qué usted está escondiendo? ¿Qué usted quiere aumentar su conocimiento? Para ganar más dinero. Porque usted quiere ganar más dinero. Vivir. Pero sabemos muy bien que el dinero te da comodidad y lo que dice. Entonces la filosofía de una quiere integrar todo. Quiere integrar el material y a la vez espiritual. Entonces cuando usted comienza a tener una integración espiritualmente, intelectualmente, mentalmente y físicamente, inmediatamente vas a tener éxito materialmente, así no. Así es. Para ser rico es lo más fácil. ¿Por qué no te da el dinero de los tiempos? Hay un discípulo que sale de la selva por ahí, que llega aquí, trabajando en la salud, él se gana más que muchos de ustedes, los optimistas, y a veces diferenciados por ahí. ¿Por qué? No cualquiera aguanta la altura. Uno se va a cierta altura y no mira abajo porque comienza a temblar. ¿Por qué? Porque hay algo que no entiende adentro de usted lo que no está integrado. Por esa razón se manifiesta un miedo. El miedo es bajo de conocimiento. ¿Qué estás haciendo? Guru Brahma. Guru Vishnu. Guru Devo
Guru Saksha Param Brahma.